Dijiste que volverías enseguida. Tenía tareas pendientes. Una viuda no tiene más obligación que la de velar por la memoria de su marido. Oh, por Dios. Ni tu abuela hablaba así. La abuela... No hablaba, lo sé. Pero ¿cuánto podía decir ese cuarto y mitad de mujer sin mover los labios? ¿Te vas a quedar ahí toda la tarde? Puedo sentarme. Tú verás, yo te voy a cobrar lo mismo. Hace un rato pensaba en ella. ¿En quién? En mi abuela. Nunca entendí cómo alguien tan cálido y generoso podía albergar tanta soberbia. Ella era así. ¿Tiene frío? Un poco. Y de repente me acordé de sus ataques de cólera. Como el día que le dije que estaba saliendo con Ángel. ¿Lo recuerda? Fue pronunciar su nombre y me sentó en la silla de un bofetón. Ojalá ese bofetón te hubiera servido de algo. ¿Cuánto dolor nos habrías evitado? Tal vez, mamá. Pero siempre respondí mejor a las palabras. Y en esta casa no había mucha. Creo que volveré en otro momento. ¿Te entra la prisa? Es que me estoy poniendo nerviosa. Pues tú relájate, que yo solo voy a leerte las cartas. No están ahí. Las dejaste en el aparador. Anda, carajo. Llegará el día en que no recuerde ni cómo ponerme la faja. Hoy. Haz tres montones. Pon el dedo sobre uno de ellos. Venga, mujer, que no estás eligiendo un vestido de novia. ¿Estás segura? Creo que sí. Estas de las de San Juan y San Pedro. ¿He hecho algo mal? ¿Qué va? ¿San Juan y San Pedro? Y la puta en medio. ¡Ay, déjalo ya! Vale, pero no hace falta que me grite. No es a ti, mujer. Ah, no. ¿Entonces a quién? Todo a su tiempo. ¿Solo te falta santiguarte? ¿Tan raro es que yo bese las cartas? Usted sabrá que es la experta. Esta no se entera. Disculpa, cariño. Me parece que te estoy volviendo loca. Un poquitillo aturdida sí que me tiene, la verdad. ¿Por qué no se lo dice? ¿Qué remedio? A ver cómo lo encaja. Escúchame con atención, pero no te me asustes, ¿de acuerdo? Aunque tú no puedas verla, hay otra persona en esta habitación. ¿Otra persona? A ver, persona, lo que se dice persona, ahora es más bien una presencia. ¿Una presencia? ¿Pues no estás presente? Espectro, aparición, presencia, ¿qué más te da? Hoy parece molestarle todo. Mira, a lo mejor me está tomando el pelo, pero es que no me voy a quedar a comprobarlo. A mí el tema de los aparecidos me impone mucho, ¿sabes? Y no es que haya visto alguno, ¿no? Mi suegra sí que lo veía. A veces solo los escuchaba, hablaban y hablaban durante horas. Estuvo a punto de perder la cabeza. Cuánto miedo pasó la pobre y cuánto aburrimiento, porque, según decía, hay muy pocos espíritus con una conversación interesante. ¿Ve? A mí, que soy de natural reservada, el miedo hace que se me suelte la lengua y termino diciendo alguna inconveniencia. Ahora va lo mismo su presencia y se enfada conmigo. Sí que es tonta, ¿eh? Anda. Tranquilízate y deja que te eche las cartas. Soy muy buena, ¿no te lo han comentado? Sí, desde que se vino a vivir al pueblo, tiene a todo el mundo revolucionado. Sí, por eso estoy aquí. Pero es que me da reparo contarle mis cosas si hay alguien más escuchando. ¿Y si te digo que es mi hija? Ah, bueno. Pues entonces la cosa cambia. No le va a pedir que se vaya haciendo de la familia. ¿Hace mucho que murió? Unos años. Ahora te preguntará de qué.
Era muy joven. No llegó a cumplir los 30. Jesús, qué lástima. ¿Mucho tiempo enferma? Ni se te ocurra, madre. Hay algo en ella que no me gusta. Mucho, sí. Pero vamos a comenzar a quitar cae en la noche. Habías elegido este, ¿no? El que usted besó. Hay que mimar las llaves que nos abren las puertas del destino. ¡Qué horror! Pero si parece que te ha devorado una pitonisa de la teletienda. Los oros me dicen que no te ha faltado leche de hormiga que llevarte a la boca. No, nunca. Mi familia eran gentes de posible y nunca nos faltó de nada. Y luego me casé con un hombre que no para de traer dinero a casa. El 7 alimenta tu buena estrella. Pero hay un metal al lado del oro. Dos puñales que te punzan el alma. Ella misma ya es un sable. Como dos penas grandes. Tú lo has dicho. La primera te vino sin que la buscara. Esa es por mi madre. Cayó mala cuando dio a luz a mi hermano y nunca volvió a recuperarse. Efectivamente, veo a una mujer enferma a la que le has dado tu vida. ¿Y tanto? Aunque mi padre pronto trajo a una mujer a casa para que la cuidara cuando esta señora murió, pues la ingresé en una residencia donde iba a estar mejor cuidada. Pero tú nunca has dejado de estar pendiente. Faltaría más de ella y de mi padre. Al final lo tuve que ingresar en la misma residencia. Es que echaba mucho de menos a mi madre. Aunque el muterco se negaba a reconocerlo. Seguro que ya tiene reserva la plaza para su marido. Pero la otra herida duele más, ¿verdad? Es como un perro que no deja de morderme la boca del estómago. Presta atención, niña. El desconsuelo por la ausencia de tu madre no es más que un pinchazo de alfiler. Ahora te han perforado el corazón. Y este. Este es el culpable. Ay. Me deja de piedra. Acerta usted en todo. Hasta lo del caballo. ¿No se lo estará chivando su hija? ¿Qué va? Ella no puede leer la mente de los vivos. Ni falta que hace. Para que el culpable de tu desgracia sea un hombre. Basta con haber nacido mujer. Eso lo sabes tú bien. ¿Qué sabe ella? Nada. Ella dejó de aprender el día que pasó a mejor vida. No es peor que la que llevaba. Lo hay más fileada a su caballo que a la que comparte su cama. Yo conocí una de eso. Reconozco que a veces sentía celo de su animal. Pero seguro que no era él al que sacaba a pasear cuando no quedaba conmigo. Qué fácil te lo ha puesto. Piensa en un número del 1 al 9 y pon tu dedo corazón en el montón que hay a tu izquierda. Izquierda. ¿En qué número has pensado? En el 4. Ahí tienes la respuesta que busca. Una sota. ¿De copa? No otra. ¿De copa? Claro, claro. Y la sota de copa quiere decir que... Dígamelo usted, que eres la bruja. Al fin alguien que te llama por tu nombre. La sota es la que se ha llevado a tu hombre. Una mujer, claro. Porque la verdad es que a masculino no le gana a nadie si viera el bigote tan bonito que tiene. Uy, querida, casi todo bigote es con dos miriñaques. Uno había que te robó el corazón. De cuajo solo tenía que haber arrancado. Qué estúpida soy. Algo he debido de hacer mal. Y si no, aún tienes tiempo. Y dinero. Hay individuos muy propensos a los accidentes. Pero tengo que confesarle algo que me da un poco de vergüenza. Reconozco que en su momento yo también se lo robé a otra. ¿Será zorrón? ¿No te dije yo que esta era de la de San Juan y San Pedro? Quien hurga en bolsillo ajeno, el suyo vacía. Cierto. Tenía que haberme conformado con lo que tenía al lado. Bueno, mujer, no te apures. Al fin y al cabo sé que es contigo. ¿Por qué dices eso? Espera, no responda. ¿Cree que sigue conmigo? Creo
que te estás confundiendo de hombre, mamá. ¿Contigo? ¿Tu corazón? Que no es su marido quien le engaña. Es el otro, el que buscó fuera. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora las cartas nos van a decir si tu marido sospecha algo. Antonio. Antonio no se entera de nada. Y usted es discreta, ¿verdad? Yo no confiaría que la muda era mi abuela. ¿Tú crees que vendría tanta gente a verme si yo fuera una chismosa? Algunos dicen que hace conjuro. ¿Podría hacer uno para que volviera conmigo? Podría intentarlo, pero eso es arriesgado y lleva su tiempo. No me importa el riesgo ni lo que deba esperar. Es tan difícil encontrar un hombre como él. ¡Qué boba! Hay tantos como moscas en septiembre. ¿Has sentido alguna vez el deseo de beberse una mirada? Porque eso es lo que sentí la primera vez que lo vi. ¿Y cómo carajo se puede beber una mirada? A borbotones. Cuando te miran de ese modo. Sacudía todo mi cuerpo con solo ponerle los dedos encima. ¿Lo hacía caminar? Como camina un soldadito de plomo. Como camina un soldadito de plomo. ¡Ay, ese hombre es un demonio! Pues parece un ángel y hasta se llama así. Ángel. ¡Hija de puta! Es mejor que te vaya. ¿Porque he dicho algún inconveniente? Te dije que no me gustaba, madre. ¡Cálmate, Pili! ¡No me llames Pili, que sabes que me pone de los nervios! Se llama Pili, su hija. Eso no importa ahora. Es mejor que te marches. Ya me pagarás otro día. Como quiera. Qué curioso que también se llamaba Pilar la muchacha que salía con Ángel antes que conmigo. ¿Salir? ¡Íbamos a casarnos! Terminó muy mal. Creo que se quitó la vida. Ángel decía que era muy inestable. Vamos, que estaba loca. ¡Vete! ¡Rápido! ¿Ha visto eso? ¿Ha visto eso? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Por qué no me ha dicho que era peligrosa? Porque no lo es. La peligrosa eres tú. Sal antes de que se enfade más. Y no vuelvas por aquí. Camina. Perdona, Ramón, que llevo mucha prisa. ¿Te has hecho daño? ¿Te has dado cuenta? Lleva la cara como desencajada. Parece que hubiera visto un fantasma. No te extrañes. Dicen que a su suegra se le aparecía. Lo mismo, cuando murió la vieja, se los dejó en herencia. Iba a dejar ese algo para los pobres. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué?